InCopy contiene un panel muy importante que se llama CopyFit Info. Este panel permanentemente nos va a mostrar información sobre el texto que contiene nuestro archivo de InCopy. Vamos a abrir nuestro archivo. Y el panel o el toolbar CopyFit Info lo encontramos en la parte inferior de la interfaz. A menos que hayamos personalizado esa interfaz, la vamos a encontrar acá. Este panel está dividido en dos áreas. La parte izquierda nos va a mostrar información numérica acerca del texto que contiene el frame que tengamos seleccionado. Y la parte derecha nos va a mostrar una información descriptiva, indicándonos si el texto en el frame sobrepasa la capacidad del frame o si por el contrario hay espacio adicional que podemos usar o si el texto está totalmente ajustado a la capacidad del frame. Por ejemplo, voy a hacer clic en este frame de la parte izquierda y en la parte izquierda del CopyFit Info, observen la información que nos está brindando. Nos está diciendo que ese frame contiene 12 líneas de texto, que tiene 75 palabras, que contiene 502 caracteres y finalmente nos muestra una información que se llama el column depth. El column depth es simplemente una medida vertical que nos la brinda siempre en la unidad de medida que tengamos configurado por defecto en las preferencias y nos mide verticalmente desde donde empieza el frame hasta donde termina el texto que tengamos dentro de ese frame. En la parte derecha de ese toolbar, la información nos está indicando, en este caso en particular, que hay una línea de texto que sobrepasa la capacidad del frame. Vamos a seleccionar el frame de la parte inferior izquierda y observen que naturalmente la información va a cambiar. En la parte izquierda, el número de líneas, palabras, caracteres y el column depth varía. Y en la parte derecha, el CopyFit Info nos está informando que el texto se ajusta perfectamente a la capacidad del frame. Ahora voy a seleccionar este frame que, pues ustedes lo pueden ver muy claro, hay mucho espacio disponible. Entonces vamos a hacer un clic para seleccionarlo y vamos a mirar la información. Entonces, la información numérica de la parte izquierda varía y en la parte derecha el panel nos está indicando que hay aproximadamente 10 líneas de texto disponibles dentro de ese frame que nosotros podemos utilizar. Este toolbar, como casi todo lo que tenemos dentro de InCopy, se puede personalizar. Y para personalizarlo, en la parte derecha encontramos un pequeño botón con una flecha hacia la parte inferior, donde haremos clic y para personalizarlo podemos hacer clic en el botón Customize. Al hacer clic, nos aparece este panel desde donde podemos marcar o desmarcar las opciones pues que requiramos. Por ejemplo, voy a seleccionar Selection para indicarle que me muestre información no solo sobre el texto que contiene el frame, sino sobre el texto que yo en algún momento vaya a seleccionar. Por ejemplo, hago OK y en la parte inferior observen que ya hay tres áreas que hacen parte del CopyFit Info. La parte de la mitad es la parte que acabo de activar y para ver cómo funciona sencillamente voy a seleccionar un texto. Entonces observen que es información numérica que nos va a ofrecer, pero sobre el texto que yo tenga seleccionado. Por otra parte, muchas veces necesitamos traer texto externo a InCopy. Para traer texto externo, yo puedo hacerlo de dos formas diferentes. Una es copiar y pegar y otra es por el proceso de importación. Para copiar y pegar texto, voy a ir a Word, voy a abrir un archivo de Word y simplemente voy a seleccionar parte de ese archivo. Luego voy al menú Edit, le digo Copy o copiar
regreso a InCopy y voy a copiar, perdón, voy a pegar el texto en este frame. Para poder pegar el texto en ese frame, recuerden que tenemos que hacer un proceso que se llama checkout. Voy a hacerlo mediante clic derecho sobre el frame que quiero utilizar, checkout, y después de que me aparezca el icono de edición, entonces ya puedo ir bajo el menú Edit y decirle que voy a pegar ese texto. Después de pegar el texto, observen que en el toolbar Copy Fit Info, pues nos aparece la información actualizada sobre lo que hemos pegado. En este caso, el archivo de Word contenía un formato bastante sencillo. Por ejemplo, este texto está en bold y ese formato se ha perdido dentro de InCopy. Si por algún motivo necesitamos mantener ese formato, entonces yo debo modificar las preferencias de InCopy bajo el menú InCopy, Preference y Clipboard Handling. Recuerden que en PC, en Windows, estas preferencias están bajo el menú Edit. Selecciono entonces esta preferencia y observen que tengo dos opciones diferentes. Cuando voy a pegar texto, entonces puedo decirle a InCopy que solamente pegue el texto o que pegue el texto, pero también con la información de marcadores, de muestras de color y de estilos, si hay estilos definidos en el archivo de Word. La otra forma de traer texto externo es importarlo y para eso realmente no necesitamos tener abierto el archivo de Word, por lo tanto voy a cerrarlo. Ahora nuevamente selecciono el frame que, como ustedes ven, he borrado el texto que había importado anteriormente. Y para importar el texto voy más bajo el menú File y selecciono el comando Place. Este es el comando que me permite importar elementos externos, tanto imágenes como texto u otro tipo de archivos. Selecciono el comando, busco el archivo que se llama guía.doc y hago clic en Open. Observen que ya importó ese texto que había seleccionado. Naturalmente, como es un texto bastante extenso, pues observen que el Copy Fit Info me informa que hay 314 líneas que están por fuera de la capacidad del frame. En algunos casos particulares, yo puedo necesitar configurar la forma como se importa ese texto. Entonces voy a volver nuevamente al menú File, al comando Place. Y observen que en el panel o en la ventana, perdón, donde yo selecciono el archivo a importar, en la parte inferior encontramos una opción que se llama Mostrar opciones de importación. Al marcar esa casilla y hacer clic en el botón Open, nos aparecen las opciones de importación. Aparentemente son opciones bastante complejas, sin embargo, es bastante sencillo. En la parte superior, nosotros vamos a indicarle qué queremos o no queremos incluir dentro del texto que estoy importando. Por ejemplo, aquí está marcado que vamos a incluir la tabla de contenidos, el index del texto, los footnotes, los endnotes. En la parte inferior hay algo que es bastante importante. Desde acá le puedo decir que remueva totalmente estilos y formatos del texto o de tablas que pueden estar contenidas dentro de ese texto. Y en ese caso, importaría el texto removiendo cualquier tipo de formato. Mientras que en la parte inferior, si lo selecciono, yo puedo indicarle y configurar la manera como voy a manejar los estilos que pueden venir desde Word.